Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Boku no Hero Academia. Vamos a ver qué nos traerá el capítulo de hoy. Ya está. Si es que siempre me enrollo con las intros y digo gilipolletes, no, al turrón. ¡Vamos! ¿En serio me van a explicar toda la historia otra vez? Qué pesados, Que ya, si llevo temporada 4, ya entiendo cómo es este mundo, llámame loco. Boku no Hero Academia. Hero Academia. Vamos a ver, chavales, ¿qué nos comentará esta gente hoy? ¡Oh! Pero bueno, qué nivel de baile, ¿no? Madre mía, qué nivel. Y levantamiento y todo, tú. Porque, hostia, tío. A entrenar, se va a poner a bailar, Deku. Como robots, hermano. Son como robots. Se pone roja. Pero, ¿se pone roja porque le da vergüenza esto? ¿O por hablar con él? Porque la gente los shipea mucho a ellos dos, ¿eh? Y hacen buena pareja. Qué bonito. Es la mejor, ¿eh? Te lo haces en DBI. Chicos, por cierto, ¿qué tal vuestro San Valentín? El mío, de puta madre. Solo. Pero bien. San Solterín. Vale, ya está. A ver. Ya ven que un profe así, tío. ¡Perfecto! A ver qué propone la gente, va a flipar. Madre mía. Está fatal. Una de... De pecho. Iba a decir de pechos, madre mía. Puesto de moche. A pulsos. Casa encantada. Son ideas guapas. Crepas, no sé lo que son. Soba. Una deathmatch. Un deathmatch. Venid a por mí, puto cachan. Pues son buenas ideas, ¿eh? Concierto. Qué buena letra, ¿no? En la pizarra, yo me he dado la pizarra, era horrible. Es horrible. Atado por culo a deathmatch. Concierto. Un fiestero. Madre mía. Para verlo. Madre mía. ¡Para ti! Estaba clarísimo. O sea. Y tú quieres, si lo sabes. O sea. Ojo. Sí. ¡Le gusta! Está demostrado, amigos. ¡Tu tío! Se me ha ido un poco la luz, ¿no? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía que se me ha ido la luz! ¿Por qué se me va la luz? ¿Por qué se me va la luz, tío? Esto nunca lo veis porque lo corto, pero hoy lo voy a poner. Se me va la luz siempre que grabo, tío. Me va a decir que sí, pero... Si insistís, bueno. Mira qué mona. Iría en contra del rock. Anda que no le voy a ir a ver. ¡Ay! ¡Erichan! Esto ya me interesa más. Lo del cuerno me tiene pensativo, O sea, no sé por qué motivo ser tan pequeño. La verdad. La verdad, no sabes su nombre. Hombre, la verdad que sí. De que están. Qué buena, tío.
¡Ahí estoy! Ahí. Siempre aquí, joder. No, por tu culpa no, por culpa del gilipollas, el otro gilipollas, tú no. Qué mona, me gusta mucho, Eric. Que. Es que, tío, que sonría, loco, que aún no le he visto sonreír, macho. ¿Qué hace? Que la niña diga que no sabe cómo se sonríe, manda huevos, Es que lo que habrá sufrido físicamente y mentalmente, nadie lo sabe más que ella, Hay que hacer que sea feliz, tío, ¿sabes? Que se vaya. ¿Sabes cómo haría un montón? Porque por lo que nos han dicho, no tiene mucha pinta de que tenga familia. Surprise. No, en serio. Parece que Eri no tiene familia. Y estaría muy guay que se fuese a vivir con la madre de Midoriya, ¿sabes? Podría estar muy chulo. Mira, como lleven a Eri al festival, es buena idea, Y que se divierta y cosas, tío. Se divertiría, creo yo. La peta la bombilla y todo. Yo siempre he querido ir a un festival de esos, porque en mi colegio no se hacía esto, ¿sabes? En España creo, en México y Latinoamérica no lo sé, pero aquí en España no se hace estos festivales. Y me hubiese encantado, tío, hacer uno. O estar en uno, ¿sabes? Ahí se pone roja, qué mona. Estaba babeando. ¡Guau! Wow, pues qué guay, tío. Qué guay. Qué mona. No poner pegas, creo yo, Una cita. ¡Que es menor! Va vestido como... Y la música de tal, intuyo yo que será un mago. Tiene pinta de ser un mago o un brujo o alguna cosa así. Han llegado unos cuantos más, Vinieron un montón. F, la brava. Sí, pero ¿quién es? Sí. Se los ha meado. ¿Y quién le pasa el edificio? Ya tenemos, chicos, aquí nuestro nuevo enemigo a reventarle la cabeza. Presentado. Mago, brujo, algo relacionado con los espectáculos. Ahora hasta los villanos tienen un canal de YouTube. Me van a quitar el monopolio del anime, tío. ¿Quién es esta intro? Yo no tengo intro, yo quiero intro. Es que no, ya, No, mira, soy un mierda, Soy un mierda, me voy. La brava. Pues como me pasa, amigo, La chica esta, soy yo, en plan, oye, no, este video no lo ha visto gente, no me gusta. ¡Compartir el vídeo! Joder. Estoy buscando algo que me haga más extraordinario. Mira cómo voy a poner ahí. Vale, parece que se va a liar un poco. Supongo que ese dios gilipollas. Parece que se va a liar. Se va a liar, la verdad, tiene pinta de que se va a liar. Así que guay. ¿No? La que más me hace ilusión es que Eri pues esté ya bien, bien más o menos. Me falta que aprenda a sonreír, que esto pasará en el festival este cultural, que se divertirá. Y yo que sé, que pueda conversar tranquilos con Deku y con Lemirion, pues me mola, ¿no? Me mola. Y luego también que Kabinari, y la música, cuidado, hay tema, pero vamos, tiene bastante pinta, la verdad. Bueno, chicos, no olvidéis dejar ahí un me gusta que me apoya muchísimo, suscribiros y activar la campanita. Y nos veremos mañana con One Piece, que a ver si también avanza un poco. Y hostias ya, por favor, te lo pido, Bueno, un saludo, nos vemos a todos y eso, hasta mañana. La brava.